Venezuela. La selección llanera tuvo su mejor participación en la edición del Clásico de 2009, donde obtuvo el tercer puesto en un equipo que estaba conformado con grandes peloteros como era Bob Abreu, Miguel Cabrera, Melvin Mora y Carlos Guillén, entre otros. El equipo venezolano estuvo dirigido por el señor Luis Ojo en la edición del 2009 hasta el 2013, donde obtuvo su peor participación, estando en el grupo C con Puerto Rico, República Dominicana y España, donde obtuvieron una sola victoria, fue contra el equipo español. En el primer encuentro se enfrentaron a República Dominicana, donde cayeron, y después se enfrentarían al equipo boricua, donde también cayeron derrotados. El equipo venezolano tenía en el 2013 grandes piezas como Pablo Sandoval, Miguel Cabrera, que venía de ser triple coronado, Carlos González, entre una grandes piezas de lanzadores, y Salvador Pérez también era uno de esas grandes piezas del equipo llanero. Venezuela estará bajo el mando por primera vez como manager el señor ganador de los guantes de oro, Omar Vizquer. Esta fue la alineación que dio el señor Vizquer, con Salvador Pérez en el home plate, en la primera base Miguel Cabrera, en la segunda base José Artúbez, en la tercera base con Martín Prado, en el shortstop con Arcides Escobar, en los jardines comenzaba con Gerardo Parra, el zuliano, después Oduber Herrera y el señor de los Rockies de Colorado, Carlos González. ¿Qué tal te parece esta alineación? Iniciamos con el roster de Venezuela con la posición número 2. El señor de los Reales de Kansas City, una serie mundial, 3 juegos de estrella, 4 guantes de oro y un bate de plata en el 2016. MVP de la serie mundial, sí señor, Salvador Pérez. El señor de la ciudad de Valencia, el estado Carabobo en Venezuela. Posición número 2, Salvador Pérez, Venezuela. Posición primera base, el de Maracay, Venezuela, de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, 11 veces en los Juegos de Estrella, averaje de 316, 38 cuadrangulares, 108 remolcadas, Miguel Cabrera. Posición número 4, de los Astros de Houston, José Artúbe, líder en promedio de bateo, líder en hit en el 2014 y 2015, averaje de 338, 24 cuadrangulares, 96 remolcadas, el pequeño gigante de los Astros de Houston, José Artúbe. Posición número 4, José Artúbe. Llegamos a la posición número 5, jugador de los Mets de Nueva York. Sí señor, estoy hablando de Asdrúbal Cabrera, 280 de averaje, 23 remolcadas. En el cielo esto sería imposible que juegue, ¿no? Pero aquí está Asdrúbal Cabrera, tercera base. Posición número 6, jugador de los Reales de Kansas City, jugador de los Tiburones de La Guaira, averaje de 261, 6 cuadrangulares, 55 remolcadas, Arcides Escobar. Llegamos a los partes de los jardines, donde hay un poco de problema,
para la selección venezolana. Estoy hablando del señor de Maracaibo, estado Zulia, Gerardo Parra. Posición número 7. Llegamos a la parte del centro. Ganador del guante de oro en el 2016. El joven de los Bravos de Atlanta, Ender Inciarte. 221 de averaje con 29 remolcadas, el ganador del guante de oro. El de Inciarte, centerfield. El del poder de las Águilas del Zulia, Carlos González, 3 guantes de oro en su carrera, un bate de plata, 298 de averaje, 100 remolcadas, 25 vuelas cercas. El señor Carlos González. Llegamos a la parte de los lanzadores. El primero en la rotación y que ya dijo que estaría presente por parte de la selección de Venezuela. Estamos hablando del rey Félix Hernández. Otro de ellos sería Martín Pérez de los Rangers de Texas. Junior Guerra, otro también que sería. Hay varios jugadores que hasta el momento están diciendo que sí van, que no van y están en duda. Por eso se han dado varios listados por parte de Venezuela. Otro que también estaría presente, Francisco Rodríguez, entre otros lanzadores, sería Carlos Carrasco, Silvino Bracho, Junior Guerra, Francisco Rodríguez. Pero hay más lanzadores en el listado de Venezuela. El bateador designado, ¿por qué no? Martín Prado. O otros jugadores como Ezequiel Carrera, Marwin González, Oduber Herrera, Rune Dorón, Elvis Sandro y Wilson Contreras están en duda. Se dice en algunos diarios de Venezuela que Gerardo Parra, Aníbal Sánchez, Robinson Chirino ni Ernesto Mejía no estarían con el equipo, la selección venezolana. Y Elvis Sandro, el receptor Wilson Contreras y el lanzador derecho Germán Márquez manifestaron su deseo de no participar por que se viene el sprint training y quisieran estar más a tono con su equipo de la Major League Baseball. Uno de esos jugadores que entraron en el nuevo listado de la selección de Venezuela fue el jugador José Pirela, Freddy Galvis, Pablo Sandoval también entró. No me parece muy correcto lo de Pablo Sandoval. No sé qué le parezca a ustedes, compañeros, comenten. A ver qué tal le parece lo de Pablo Sandoval. Y Jesús Sucre también entró en ese listado. Este fue el roster de esta semana. Espero que le haya gustado. Comenten, compartan. Y lo más importante, suscríbase. Y ahí pongan cuál selección le gustaría que fuera el próximo roster. Gracias.